Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la sección de la Torá denominada Bealotja. Bealotja se traduce como encender, cuando enciendas las luminarias. Y hay que saber que en la Torá hay palabras que tienen significados textuales y significados más profundos. Por ejemplo, cuando estudiamos la sección de la Torá denominada Nasó, mencionamos que se refiere a hacer una cuenta, hacer un censo, pero está escrito Nasó, que significa elevar. ¿Y por qué está escrito elevar el número de las personas cuando en realidad la intención es decir que hagan un censo? ¿Por qué utilizar una palabra que hay que interpretar para entender a qué se refiere? Y dijimos que es porque en la Torá se expresan conceptos para indicar muchas enseñanzas y por eso se ponen palabras, se han colocado palabras que tienen un sentido literal llano y un sentido más profundo. Si uno lee literalmente, dice eleva la cuenta, entonces uno tiene que entender qué significa elevar. No es solo censar, también elevar, que hay que elevar. Y ahí hemos explicado muchas cosas, que cada persona tiene un valor especial para el Creador, cada unidad es importante. Por ejemplo, si uno compra huevos, en la actualidad se venden por unidades, por docena, por ejemplo, uno compra una caja de 12 huevos. Y si uno ve que abre la caja y le falta uno, uno se molesta. ¿Por qué me falta un huevo? Compré 12, había una caja con 12, ¿por qué falta uno? Y así con todo lo que se vende por unidades. Pero no es así lo que se vende por peso, por kilo, por ejemplo. Uno compra un kilo de azúcar y no le importa cuántos granos de azúcar hay dentro del kilo, no quiere que haya un kilo, que lo pese en la balanza y hay un kilo. No le interesan las unidades, le interesa la cantidad general. Con las unidades es diferente porque es importante cada uno. Si uno compró una caja de huevos, una docena, quiere que haya 12 huevos. No le importa que esos huevos pesen un kilo, quiere que estén los 12 huevos. Y eso es lo que es valorar cada unidad. El Eterno hizo que el pueblo que era contado sea considerado valioso en cada unidad, que cada uno es importante. Cada persona fue creada por el Creador y es importante, es una unidad para cada para el Creador. Aprendemos muchísimas cosas de la palabra Nasó, eso respecto a la sección Nasó. Pero ahora estamos en la sección Bealotja y vamos a ver cómo comienza esa sección. Dice el Eterno, habló a Moisés diciendo, háblale a Aarón y dile cuando enciendas las luminarias. Así se traduce, cuando enciendas las luminarias. Pero esta palabra que indica enciendas, que es el título de la sección, que significa Bealotja, la palabra esa es Bealotja, significa cuando enciendas. En realidad no significa cuando enciendas. Bealotja es una palabra que viene de la expresión alot, la alot que significa elevar. También, como Nasó significa elevar, hay otro concepto que significa elevar también, que se utiliza para otras circunstancias. Y esta palabra, Bealotja, significa elevar, no significa encender. ¿Y por qué está escrito aquí cuando eleves, cuando tendría que estar escrito cuando enciendas? ¿Qué ocurre aquí? Hay algo también que debemos entender. Si observamos la traducción al arameo de la sección esta de la Torá, todos los versículos tienen una traducción al arameo. La traducción más famosa la hizo Onkelus. Onkelus, el hijo de Clonimus, que se convirtió al judaísmo, se convirtió en un gran sabio, hizo esa traducción al arameo muy conocida que se utiliza por todo aquel que quiere leer la Torá correctamente, tiene que leer la traducción al arameo para saber qué entendió bien. Y Onkelus traduce al arameo utilizando la expresión leadlik, beadlakutaj, que es encender. Y si la traducción es encender, ¿por qué en la Torah está escrito elevar? Bealotja, alotja viene de alot, la alot, elevar. ¿Y por qué él traduce, Onkelus traduce encender, traduce? Y así en todas las traducciones que conocemos dice encender, no dice elevar. Pero en el texto hebreo original dice elevar. Entonces, ¿qué ganamos con Onkelus? La traducción al arameo, saber el sentido. Muchas veces tenemos que saber el sentido de las palabras. Se traduce encender, pero significa literalmente elevar. Entonces, ahí tenemos algo que tenemos que resolver, porque ¿cómo puede ser que está escrito una cosa y tenemos que entender algo que no es exactamente lo mismo? No es lo mismo encender que elevar. ¿Por qué dice elevar y hay que entender encender? ¿A qué se refiere? Los exégetas se percataron de esto y cada uno
dio su explicación. Voy a citar a Rashi. Rashi es un exégeta muy famoso, el más famoso que existe, que explicó al Pentateuco. Trascendió muchísimo la explicación de Rashi, fue una mente brillante, un hombre que se dedicó a estudiar la Torá en forma intensa y dio su vida para estudiar la Torá, porque lo entregó todo. Él no tenía dinero, igual fue a la academia a estudiar, tenía frío, se ponía al lado de la estufa para poder tener un poco de calor, no tenía dónde comer muchas veces, dónde dormir, siempre tenía que depender de circunstancias extremas, pero él siguió estudiando y se convirtió en un gran sabio, una eminencia, el sabio Rashi, que es conocido por todos. Quien no estudia la exégesis de Rashi, ¿cómo va a entender los versículos del Pentateuco en forma correcta? Así como la traducción de Onkelos es importantísima, la traducción de Rashi es aún más importante, porque la traducción de Onkelos es para entender la traducción de los versículos, pero la explicación, para eso Rashi explicó, y hay muchísimos otros exégetas, decenas, pero el más famoso es Rashi, el más importante. Todos valoran su trabajo porque consideran que es el más importante, y todos estudiamos la exégesis de Rashi para entender lo que dice el versículo en forma correcta. Y hay muchos otros exégetas que también se estudian, pero Rashi es la base. Eso nosotros ya lo sabemos porque hemos comprobado que sin Rashi es difícil entender el sentido llano de los versículos. Ahora bien, ¿qué explicó Rashi respecto a este concepto? Cuando enciendas las luminarias, y en realidad no está escrito cuando enciendas, sino cuando eleves. ¿Qué significa esto? Porque está escrito cuando eleves y hay que entender cuando enciendas. Rashi, él observó dos detalles importantísimos. Al decir cuando enciendas, se entiende del versículo que tiene que haber un escalón, que tiene que estar el candelabro tenía siete brazos, pero tiene que haber un escalón y el sacerdote tiene que subir ese escalón para encender el candelabro. Primer detalle que encontró Rashi con bases, él tenía bases muy importantes. Después voy a hablar de esto, cómo aprende Rashi y qué tenemos que aprender de la exégesis de Rashi y cómo estudiar su exégesis y cómo involucrarnos con eso y cómo llegar a deducir de dónde él lo sacó. Porque no es suficiente con decir, sí, él explicó que hay un escalón, ¿y de dónde lo sacó? No es que sea una profecía, él estudió. Él comparó enseñanzas, versículos, las enseñanzas de los sabios antiguos, todo, y así fue él deduciendo y explicando. Primera enseñanza, había un escalón, por eso dice cuando enciendas, no está escrito cuando enciendas, eso es el sentido, sino cuando eleves. Tienes que elevarte, subir un escalón, eso es lo que indica el versículo, que tienes que ver un escalón antes del candelabro para subirse a ese escalón y encender el candelabro desde el escalón, arriba del escalón. Además, viene a enseñar, según enseñó Rashi, esta palabra, elevar, cuando eleves las luminarias, que las luminarias se elevan como la llama. La llama se eleva hacia lo alto y eso tiene un sentido muy profundo. Sabemos que el fuego es el elemento que más se eleva. Uno puede pensar el aire. No, no es el aire. El aire asciende hasta cierto límite y en un momento se detiene, pero el fuego asciende todo lo que puede ascender y solo lo sujeta lo que contiene a la llama, que es la vela, el aceite, con el recipiente con el aceite, sujeta a la llama. La llama asciende todo lo que puede. Si la llama se podría soltar, se soltaría, ascendería más que el aire. Lo sujeta nada más el recipiente. Eso es lo que han enseñado los sabios acerca del fuego. Es el elemento que más se eleva, más que el aire incluso, solo lo contiene la llama. Y están debajo, está el agua, que está después del aire, está el agua hacia abajo, y después la tierra, que es el elemento que está más bajo. Cuando hay tierra, fuego, aire y agua, están en ese orden. El fuego se eleva más que todos. El aire, en segundo nivel. El agua se eleva en tercer nivel, porque el agua no se eleva mucho, lo que puede hacer es ponerse en estado de vapor, evaporarse, pero en estado de vapor no asciende tanto como el aire. O sea que está en el segundo nivel de abajo hacia arriba, y la tierra es el que está más abajo, está, la tierra no se evapora, la tierra permanece en un estado más bajo que los demás. Por lo tanto, aquí tenemos resuelto a qué se refiere cuando eleves. No dice cuando enciendas, sino que dice cuando eleves.
se refiere al escalón que había antes del candelabro, que había que ascender ese escalón, se refiere también a la llama que asciende hacia lo alto. Eso explicó el exégeta Rashi, y hay otras explicaciones. Ahora, a partir de esto que hemos visto, vamos a ver otras cosas también que se aprenden, que los sabios han enseñado, que son maravillosas. Ya sabemos, dice, cuando asciendas las luminarias, y hay que entender cuando enciendas. Así explicó Onkelus, recordemos, el traductor más famoso que tradujo el texto bíblico al arameo. Pero ahora vamos a ver otras enseñanzas maravillosas que nos van a llevar a algo fascinante, y es cómo superar todos los flagelos. ¿Quién no está atravesando flagelos? La vida es difícil, hay que superar problemas sociales, problemas de salud, todo tipo de problemas, y hoy vamos a ver cómo lograr superar esos problemas si uno se compenetra debidamente con las palabras de la Torah. Vamos a ver el comienzo de la sección. Está escrito: el Eterno habló a Moisés diciendo, háblale a Aarón y dile, cuando enciendas las luminarias. Tenemos que traducir, por eso seguimos lo que dijo Onkelus, que se traduce encender, pero no está escrito encender, está escrito cuando asciendas, cuando hagas ascender las luminarias. O sea que nosotros ahora estamos en una traducción, leemos lo que es la traducción, basado en los exégetas que nos enseñaron cómo traducir. El Eterno habló a Moisés diciendo, háblale a Aarón y dile, cuando enciendas las luminarias, las siete luminarias iluminarán hacia el frente del candelabro. Así hizo Aarón, encendió las luminarias hacia el frente del candelabro, tal como el Eterno le había ordenado a Moisés. Esta es la hechura del candelabro de oro labrado a martillo, desde su base hasta su flor, es de oro labrado a martillo. De acuerdo con la visión que el Eterno le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Números 8, 1 a 4. Vemos aquí muchos detalles, todos requieren explicación, se pueden aprender muchísimas cosas de aquí. Vemos que el candelabro, que se llama menorá en hebreo, tiene que estar todo labrado a martillo, una sola pieza. Y eso era difícil de hacer, por eso tuvo que recibir una visión Moisés cómo se hace eso. Vemos que se obedeció tal cual el Eterno lo ordenó, se hizo, muchos detalles importantes. Pero vamos a concentrarnos en la enseñanza de la palabra que he mencionado al comienzo, que es Bealot Ha, que es la que lleva el título de la sección, porque hay muchísimo que aprender de cada palabra, nos vamos a concentrar en esa y hoy vamos a aprender de esa palabra asuntos maravillosos. Vamos a ver qué nos enseñan los sabios al respecto. Vamos a ver el Midrash Tanjuma, primeramente, que es un libro que explicó a la Torá. El Midrash son libros explicativos que explican la Torá, y un Midrash que se llama Tanjuma, otro Midrash que se llama Midrash Rabá, hay otro Midrash que se llama Yalkut Shimoní, y hay muchísimos más. Son enseñanzas de la Torá oral que los sabios recopilaron. Observad qué dice el Midrash. Cuando enciendas las luminarias, se va a explicar este versículo, a esto se refiere lo que está escrito: el Eterno se complació en aras de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerla. Isaías 42:21. Observad esto, ¿qué dice aquí? El Santo bendito sea le dijo a Moisés, no les he advertido lo concerniente a las luminarias, porque yo necesito las luminarias de las personas de carne para tener luz, sino para hacerlos merecedores. El Eterno nos otorgó el precepto de las luminarias para hacernos merecedores de obtener recompensa, no porque Él necesite la luz. El Eterno tiene toda la luz que desea, Él es el creador del mundo, Él creó la luz. ¿Y por qué necesita de nuestra luz? No es que necesita nuestra luz, Él quiere que le encendamos la luz para que obtengamos méritos. Él nos hizo partícipes de su creación, de su obra, quiere que seamos parte y que nos vinculemos con Él. Y por eso nos dio eso, encender las luminarias. Ahora vamos a ver qué nos indica eso de encender las luminarias. No es solamente encender las luminarias, que son lámparas. Podía haber puesto en vez de luminarias, lámparas. Hay muchas personas que traducen así lámparas. A mí me gusta la palabra luminarias. Es un recipiente con aceite que tiene una mecha, y esa mecha se enciende, esa es la luminaria o la lámpara, o podríamos llamarlo vela también. Hasta aquí el Midrash Tanjuma interpretó, está escrito, el Eterno se complació en aras de su justicia magnificar la Torá y engrandecerla, como está escrito en Isaías 42:21, para hacer merecedores a las personas que enciendan las luminarias. Y a esto se refiere lo que está escrito, y la luz mora con él. Eso está escrito en Daniel 2:22. ¿Qué quiere decir? Que Él no necesita luz, el Creador, porque Él creó la luz y tiene toda la luz que necesita.
nos dio el precepto de encender las luminarias porque quiere que seamos merecedores de recompensa, de vincularlos con Él. Y está escrito: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche ilumina como el día. Las tinieblas son ante ti como la luz. Salmo 139:12. El Eterno tiene todo, la luz que necesita, incluso en la oscuridad, Él ve. Él no necesita luz, el Creador, para ver. Tiene toda la luz. La oscuridad no le oculta la luz. Todo es luz para el Creador. Entonces, ¿por qué nos dio ese precepto de encender las luminarias que está escrito aquí en nuestra sección? Para el bien nuestro, para que seamos merecedores a través de este acto de encender las luminarias y hagamos algo para vincularnos con el Creador. Enseña que no necesita las luminarias de las personas de carne para tener luz, porque Él tiene toda la luz. Y va a poner el Midrash Tanjuma un ejemplo, un maravilloso ejemplo, que lo vamos a ver ahora en forma muy sencilla, y nos va a permitir comprender la actitud del Creador, que quiso hacernos merecedores de una actitud positiva para que nos vinculemos con Él. Esto es así con las luminarias y con muchos otros preceptos. Aquí estamos hablando del precepto de las luminarias. Vamos a ver el ejemplo del Midrash Tanjuma. Has de saber que cuando una persona edifica una casa, le hace ventanas angostas por fuera y anchas por dentro, para que la luz entre por fuera y ilumine en su interior. Cuando una persona hace una casa, ahora estamos acostumbrados a ver ventanas que son muy estrechas y por eso no se ve mucho esto, pero cuando las paredes son más gruesas, entonces sí se ve esto, que las construcciones se hacían así. Vamos a poner un ejemplo muy práctico que podáis entender claramente: un embudo. ¿Qué es un embudo? Tiene una parte estrecha y una parte ancha. Se introduce el líquido por la parte ancha y sale por la parte estrecha. Imaginad así una ventana. La parte estrecha hacia afuera, por donde entra la luz. La casa está en el interior. Y dentro de la casa, la ventana se va proyectando en forma de embudo. La parte de adentro de la ventana es ancha. La parte de afuera, que conecta con la luz, con lo que hay afuera, es angosta. Está de esa forma, en forma de prisma, dispuesta la ventana para que la luz entre e ilumine. Si fuera al revés, no. Si fuera la ventana ancha por fuera, donde entra la luz, y angosta por dentro, no iluminaría la casa. Porque así es la forma en que se propaga la luz, la forma en que la luz entra a la casa. Tiene que tener un sector más angosto para entrar y después se expande. O sea que el lado por donde sale la luz tiene que ser más ancho que por donde entra la luz. Así fue creada la luz, con esas propiedades, y así ilumina, se expande, se propaga de esa manera, en forma de embudo. La forma más ancha está hacia dentro de la casa, donde uno quiere que entre la luz y se expanda. La parte más angosta hacia afuera, que es por donde entra la luz. Así es la forma de las ventanas que se construían en las casas. Sin embargo, Salomón no hizo así. El rey Salomón, que construyó el templo sagrado, no hizo así. Edificó la casa de Dios, que es el templo sagrado. No hizo así, sino que hizo ventanas angostas por dentro y anchas por fuera. Todo al revés de cómo se hace para que entre la luz. Por dentro eran angostas, por fuera anchas. Y dijimos que la luz así no entra, no genera una iluminación correcta. ¿Y por qué hizo al revés de todas las edificaciones que se construyen Salomón, si era la casa de Dios? ¿Por qué hizo que la luz no entre y se propague de manera intensa para que ilumine toda la casa de Dios? Porque ese no era el propósito de las ventanas. Sino que hizo ventanas angostas por dentro y anchas por fuera para que la luz salga del interior del templo sagrado e ilumine fuera. Ya que así está escrito: e hizo la casa ventanas abiertas y cerradas, es decir, anchas por dentro y estrechas por fuera. 1 Reyes 6:4. Si observáis varias traducciones que hay, observáis que está escrito directamente en la explicación: hizo ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿Por qué? Como dije, hay un sentido llano y hay explicación. En el texto literalmente está escrito ventanas abiertas y cerradas. La explicación es esa, que eran anchas por fuera y angostas por dentro, de manera que la luz no entraba, si entraba no iluminaba mucho. La intención de Salomón fue hacer la voluntad del Creador, que el Creador quiso que la luz saliera de la casa de él, del templo sagrado. Que la luz saliera al exterior,
no que la luz del sol entrara a la casa del Eterno, sino que la luz del templo sagrado saliera hacia afuera. Esa era la intención del Eterno, por eso está escrito en el versículo textualmente. 1 Reyes 6:4, que las ventanas que hizo Salomón en el templo sagrado estaban al revés de cómo se hacen las edificaciones para que se iluminen las casas por dentro. La intención era que ilumine de dentro hacia afuera. La luz estaba dentro y que ilumine hacia afuera. Era la luz del Creador, la luz de la Torá. Torá significa luz también, mire la palabra or. Y estaban las tablas de la ley y la Torá estaba ahí en el templo sagrado. O sea que la luz quería el Eterno que saliera hacia afuera. ¿Y para qué esto? Para enseñar que todo es luz para Él y no necesita la luz. ¿Y por qué esto? Para seros merecedores, para que tengamos el mérito de cumplir con el precepto de las luminarias. Ahora vamos a ver que todos tenemos parte también con una de las explicaciones maravillosas que los sabios dieron de las luminarias. Para enseñar que todo es luz para Él y no necesita la luz. ¿Y por qué? Para seros merecedores. Esto se refiere a lo que está dicho, cuando enciendas las luminarias. Está escrito así, cuando enciendas las luminarias, como dijimos, que es cuando eleves, pero se entiende cuando enciendas, y a esto se refiere lo que está escrito, el Eterno se complació en aras de su justicia, en magnificar la Torá y engrandecerla. Está vinculado también con la Torá, Isaías 42:21. El Santo, bendito sea, dijo a los miembros de Israel, sed cuidadosos de encender las luminarias en mi nombre, y yo os iluminaré con la gran luz en el futuro venidero. A esto se refiere a lo que está dicho. Levántate y radia luminosidad, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno resplandece sobre ti. Isaías 61. Y está escrito, las naciones se dirigirán a tu luz y los reyes al resplandor de tu fulgor. Isaías 63. Observad qué maravilla esto. Se habla del futuro venidero, de cuándo va a haber paz en el mundo. Alegría, felicidad, no va a haber más enfermedades, ni ninguna cosa desagradable. A eso se refiere. Y todo se puede conseguir con este precepto, encender las luminarias. Ahora vamos a ver a qué se refiere en forma más profunda también. No solo encender una luminaria, el fuego, hay muchas otras cosas más. Por eso fue escrito cuando enciendas, no cuando enciendas. Por eso fue escrito cuando eleves, no cuando enciendas. Y hay que entender cuando enciendas. Hay cosas que hay que elevar y encender. Vamos a ver lo que sigue en el versículo de Isaías y otros textos bíblicos para ver con qué nos encontramos en esta enseñanza del Midrash Tanjuma, que el Eterno, a través del precepto de encender la luz que Él le solicitó, vamos a merecer grandes recompensas que el Eterno nos va a dar. Vamos a ver a qué se refiere exactamente. Vamos a ver lo que está escrito más adelante en Isaías para comprender a qué se refiere esto. Más adelante está escrito, en vez de cobre traeré oro, y en vez de hierro traeré plata, y en vez de madera cobre, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz en lugar de tu cobrador de tributos, y justicia en lugar de tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra rapacidad, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus murallas se invocará salvación y en tus portales alabanza. Observad qué maravilla que está escrito esto. El sol no te será nunca más por luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Eterno te será por luz perpetua y tu Dios te será por esplendor. No se pondrá más tu sol ni menguará tu luna, porque el Eterno te será por luz perpetua y los días de tu luto acabarán, y los de tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para enaltecerme. El pequeño vendrá a ser mil, el joven un pueblo poderoso, yo el Eterno, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60, 1:22. Esto es increíble. Vemos cuán maravilloso es lo que el Eterno nos reveló aquí a través del profeta Isaías. Maravillas, que todo va a cambiar, que ya no vamos a depender de la luz del sol, de la luz de la luna. La luz del Eterno es más poderosa que la luz del sol y la de la luna, anula todas las luces. El Creador tiene una luz muy poderosa que nos puede iluminar, y no es una luminosidad que perjudica, sino que beneficia, permite ver todo. Incluso es una luz que está vinculada con la paz y con todo lo que se mencionó aquí en el texto de Isaías. Ahora vamos a ir un poco más profundo y vamos a ver más acerca de esto que está escrito, Bealotja. Cuando eleves las velas, no dice cuando enciendas, eso hay que entender para traducir, pero dice textualmente cuando eleves.
Vamos a ver, dije que luminarias es la vela, una lámpara, una vela, se puede traducir lámpara, vela. Por eso vamos a utilizar el concepto luminarias también como lámpara en los libros, en el libro de los Proverbios se utiliza ese concepto, ner. Ner es en hebreo, no hay traducción. Pero de acuerdo a cómo queda mejor en las traducciones, utilizamos una palabra u otra. Luminaria o lámpara. En el libro de los Proverbios muchos traductores utilizan la palabra lámpara porque queda mejor. Podrían haber utilizado vela o luminaria también. Yo mismo utilizo en el libro de los Proverbios la palabra lámpara porque se entiende mejor. Si pondríamos luminaria, no da la idea. Lámpara da una idea de que tiene una mecha en su interior, que tiene un combustible, aceite y da mejor la idea. Pero a mí me gusta más la palabra luminaria, pero tengo que hacer que las personas entiendan mejor. Por eso en el libro de los Proverbios utilizo generalmente la palabra lámpara para este concepto, ner, que ner significa o luminaria o lámpara, es lo mismo, o vela, como dije. Esas son las dificultades que nos traen las traducciones, que hacer entender lo que está escrito. El texto hebreo, a veces tenemos que utilizar una u otra palabra, como hizo Onkelus, que escribió cuando enciendas, no escribió cuando eleves. ¿Por qué? Porque el sentido es lo que hay que hacer entender en la traducción, qué es lo que quiere decir. Y por eso a veces las dificultades nos llevan a tomar este tipo de decisiones en las traducciones, de utilizar sinónimos para que se entienda mejor. Vamos a ver el libro de los Proverbios, algo novedoso, algo increíble. El alma del hombre es lámpara del Eterno. O sea, el alma del hombre es luminaria del Eterno, si utilizáis el concepto que a mí me gusta. Escudriña todos los compartimientos de las entrañas. Proverbios 20:27. O sea que el alma del hombre es la lámpara del Eterno, es la luminaria del Eterno. Con él y con esa lámpara, con esa vela, con esa luminaria, el Eterno escudriña el interior de las personas. Escrito en Proverbios 20:27. Y eso es algo que es maravilloso. Ahora sabemos también que el alma de la persona es la luminaria del Eterno. El alma es lo que comunica con la luz del Creador. Y vamos a ver más enseñanzas del libro de los Proverbios. Yo tengo una explicación aquí del sabio Agra. El sabio Agra es un sabio muy famoso, estudiaba mucho, dormía poco, dicen que dormía solamente 2 horas por día. Estaba despierto 5 horas y media, dormía media hora. Después otras 5 horas y media, dormía otra media hora. Un sabio que le gustaba estudiar mucho y se esforzaba mucho. Él escribió explicaciones sensacionales de la Torá, de los libros, de los demás libros de la Biblia, de muchas cosas. Él escribió explicaciones respecto a este proverbio que he mencionado. Él escribió así: el alma del hombre es lámpara del Eterno, escudriña todos los compartimientos de las entrañas. Proverbios 20:27. El sabio Agra escribió esto: porque en el hombre hay pensamiento, habla y acción. En correspondencia, los ojos del Eterno recorren toda la tierra. Zacarías 4:10. Observad esto, qué interesante. Pensamiento, habla y acción. Hay que, con esos tres factores, con esas tres cosas, hay que servir al Creador. Pensamiento, habla y acción. Eso hace todo en el ser humano. Pensamiento, habla y acción. Y ven toda la obra de las personas y sus oídos, o sea, los ojos del Eterno recorren toda la tierra y ven toda la obra de las personas. Los ojos del Eterno no son limitados, recorren toda la tierra, como está escrito en Isaías 4:10. Y ven toda la obra de las personas y sus oídos escuchan cada cosa que sale de la boca del hombre. Y el alma del hombre es como una lámpara, como una luminaria, que inspecciona todos los compartimientos de las entrañas de los pensamientos y después asciende y testifica ante él. Esto está escrito en la explicación de Agra. O sea que el Creador tiene una luz que puso en la persona y es el alma. El alma es la luminaria del Creador. Observad cómo hemos visto, cuando enciendas las luminarias, y ahora vemos en el libro de los Proverbios, que el alma es una luminaria, es una vela, una lámpara, la lámpara del Creador. El Eterno puso dentro de nosotros su lámpara, su luminaria. Tenemos dentro de nosotros el alma, la luminaria del Creador, con la cual el Creador ve todo nuestro interior. Por eso es tan importante eso. Observad cómo nos vamos compenetrando más con el texto. Vemos que el Eterno mismo nos quiso hacer parte de su creación, vincularlos con Él en forma estrecha. El alma es parte de Dios directamente. El Eterno hizo
todo lo que hizo, hizo espiritual, después material. El alma es lo espiritual está antes que lo material. Nos colocó de su creación más selecta, el alma, dentro de nosotros, y esa es su luz, su lámpara, que colocó en nosotros para que nos conectemos con él, y a través de su lámpara él ve todo lo que ocurre en nuestro interior, en nuestros pensamientos, nuestra acción, en nuestro habla, todo lo ve a través del alma, escucha, ve todo. También está escrito en el libro de los Proverbios, porque el precepto es lámpara y la Torá es luz. Observad qué interesante aquí. El precepto es lámpara y la Torá es luz. Encender las luminarias o elevarlas, eso es el precepto. Y eso es la lámpara, la luminaria. Y la Torá es luz. O sea que esto se conecta con lo que dijo el Midrash Tanjuma, que el Eterno quiso que la luz saliera del templo sagrado hacia afuera. Ahora vemos cuál es la luz esa, que dijimos que la luz de la Torá, aquí lo certifica el libro de los Proverbios, Proverbios 6:23, porque el precepto es lámpara y la Torá es luz, y camino de vida a las reprensiones de instrucción. Cuando uno no escucha nada de lo que le dicen, tienes que corregir esto, tienes que corregir, uno hace lo que quiere, entonces no escucha reprensión. Pero vos, si uno le dice, eso no está bien, porque tú tienes calor, abres las ventanas, pero hay gente que tiene frío. Uno escucha, si la gente, las demás personas tienen frío, bueno, voy a escucharlos. No es que yo estoy solo, hay otras personas dentro de la sala. Eso es escuchar la reprensión. El que no escucha la reprensión, en ese caso, se está alejando del camino de la luz, del camino del Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que escuchen las reprensiones. Cuando uno está equivocado, quiere que uno escuche. Si a uno le dicen algo, que está cometiendo un error, que uno escuche y trata de corregir. Pues ese es el principio de la bondad, que es toda la Torá, la consideración y la empatía, como hemos visto en emisiones anteriores que hemos explicado. Vemos la importancia de conectarnos con la Torá y nuestra alma, que nuestra alma es la lámpara del Eterno que puso en nuestro interior, y que se conecte con la Torá, que la Torá es la luz del Eterno, que quería el Eterno que saliera la luz de la Torá del templo sagrado al exterior. O sea, quiere que el Eterno, que nosotros tomemos de esa luz que sale de la casa de él, que nuestro cuerpo es un pequeño templo, también así enseñaron los sabios, y con nuestra alma captemos esa luz. O sea, cuán importante es compenetrarse con las palabras de la Torá y estudiar la Torá en forma dedicada. Es muy diferente estudiar la Torá. Nosotros estudiamos la Torá, pero muchas veces así se estudia la Torá, es lindo. Yo digo, los pájaros, escuchad estos pájaros. Podéis oír, son pájaros que nos transmiten una melodía. Yo muchas veces lo menciono, muchas cosas que ocurren, eso es estudiar la Torá. Pero hay momentos del día que uno tiene que seleccionar. Uno dedica unos momentos del día, cuanto uno quiere, sin límites. Así está escrito en el libro de Josué, estudiar de día y de noche. Un poco, cuanto uno quiere dedicar, pero en forma dedicada, de día y de noche. Quiere dedicar 5 minutos, quiere dedicar 10 minutos de día y 10 minutos de noche, quiere dedicar media hora de día y media hora de noche, lo que cada uno pueda, pero dedicado. Aquí ya no entrarían, aunque los pájaros son maravillosos con sus melodías y todo lo que yo comparto con vosotros, si se cae una hoja, si aparece cualquier circunstancia, yo la comparto, porque eso es estudiar la Torá. Así nosotros nos compenetramos, y eso es magnífico. Estudiar la Torá es algo maravilloso, pero hay que hacer algo selecto a la mañana y a la noche para traer una energía especial, porque si uno hace ese esfuerzo, uno puede captar una energía especial que le va a permitir incluso superar enfermedades, superar flagelos, aflicciones. Elegir durante el día y la noche unos minutos que uno dedica no a estudiar la Torá, a ocuparse de la Torá. Y ahí no entrarían las molestias, no tener el teléfono encendido o nada, sino dedicarse unos minutos a la Torá, pero tiene que poner el tiempo que uno quiere. Uno dice, por ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 y 5 me voy a ocupar de la Torá. Y en la noche, desde las 10 hasta las 10 y 5 me voy a ocupar de la Torá. ¿Y qué es ocuparse de la Torá? Estudiar la Torá, pero en forma dedicada. Ahora vamos a ver cosas maravillosas que es ocuparse de la Torá. No estudiar, estudiar es lo que hacemos nosotros constantemente, pero nos conectamos con todo lo que ocurre en el exterior.
dedicarse en forma exclusiva unos minutos de día y unos minutos de noche. Con eso se va a traer una energía que ahora lo vamos a ver. A veces uno dice, ¿y cómo salgo de esta situación? Uno está en una situación difícil. ¿Cómo salgo de esto? Personas que tienen que ir y están con problemas de que un pariente está enfermo, uno mismo, y tiene que ir al hospital y cosas que uno tiene que soportar. ¿Cómo salgo de esto? Conectar con la energía del Creador, dedicarle 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la noche. Apagar el teléfono y dejar que nada lo moleste, solo algo que es imprevisto. Por ejemplo, puede pasar algo ahora que es imprevisto, que no lo estoy esperando. ¿Qué culpa tengo? Yo hice todo lo posible. Hacer todo lo posible para dedicarle al Eterno unos minutos a la mañana, unos minutos a la noche, y así uno conecta con una energía diferente de la Torah. Eso es ocuparse de la Torah. Lo hemos visto ya en una de las enseñanzas que hemos visto en la sección de la Torah, en la porción semanal. Hemos visto ya acerca de qué es ocuparse de la Torah. Y ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Cómo ocuparse de la Torah? Uno ya sabe, destinó 5 minutos o 10 minutos. Esos 5 minutos o esos 10 minutos, me dedico a la Torah. Me voy a ocupar de la Torah. ¿Y cómo se hace? Vamos a ver. Porque no sería solo leer. Hay dos cosas que fue enseñado en el Tratado de Shabbat, en el folio 104, que un día vinieron unos niños, que eran unas eminencias, pero niños, eran niños aún, fueron a la casa de estudio y enseñaron cosas maravillosas que los sabios no la habían escuchado aún. Desde los días de Josué no se sabía esas enseñanzas tan importantes. Los niños enseñaron acerca de las letras, varias cosas. Una de ellas fue esta. Alef Bet, las dos primeras letras del alfabeto. En griego es alfa beta, que es el mismo lenguaje, solamente que en hebreo es alef bet. Alef es la primera, bet es las. Observáis que los pájaros aún no estamos en ese proceso de. Observáis qué maravilla es esto. Aún no estamos en el proceso de dedicarnos a la Torah en forma exclusiva. Voy a entrar en unos instantes. Porque no podríamos, esto no, estas situaciones no corresponderían, sino dedicarnos a la Torah en forma exclusiva, ocuparnos de la Torah. Lo voy a hacer dentro de unos instantes, que os avisaré cuándo, y ahí dejaré de prestar atención a los pájaros y a todo lo demás. Os decía que vinieron los niños, de unos niños jóvenes, eminencias, era Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, muchos niños que eran, como dije, eminencias, después se transformaron en grandes maestros. Y explicaron Alef Bet. Alef es la inicial de Alef, que significa aprender. Bet es la inicial de Binah, que significa entender. No es suficiente con aprender, porque aprender uno lee, retiene, lo almacena en su memoria. No, hay que utilizar la otra parte del cerebro, que es la sección denominada asociativa. Hay un hemisferio que es cognitivo en el cerebro y el otro hemisferio es asociativo, que es el que tiene que ver con la imaginación, con las ideas que uno eleva para cotejar lo que aprendió, porque si no aprendió acerca de ciertos conceptos y lo retiene en su memoria, y cuando tenga que hablar de esos conceptos sabe lo que aprendió. Pero no está deduciendo nada, no está imaginando nada que tenga que ver con esos conceptos. Por ejemplo, si uno tiene azul y amarillo, está bien, tiene azul y amarillo en su mente, sabe lo que es. Descríbalo. Azul es un color así como el del cielo y amarillo es un color como el del oro. Lo describió perfectamente. Verde, verde. Azul y amarillo, no hay verde. ¿Cómo hay azul y amarillo? Verde. No hay. Pero si uno utiliza la parte de la imaginación, uno puede recordar o puede hacer un experimento o en su mente ver los colores que se forman del arco iris, o observó en el mar ciertas reacciones del sol con el agua que tiene aspecto celeste y se pone verde muchas veces, si observáis bien el mar. Entonces él imagina el mar cuando el sol da en las aguas que son azules, que ocurre verde, azul y amarillo se forma verde. La parte de la imaginación, activarla, el cotejar, el entender, no quedarse solo con los conceptos que uno incorporó, sino deducir cosas concretas. No estamos imaginando nada irreal. Uno vio que el mar, solamente que muchas veces no le presta atención, pero para eso está la parte asociativa del cerebro, que es prestar atención,
y deducir y así y comparar, cotejar, y así uno aprende cosas nuevas que no están dentro de lo que uno aprendió, porque uno aprendió azul y amarillo, no aprendió verde, pero uno observó el mar, observó muchas cosas, el impacto del sol y cómo se forma verde, y aprendió, y ahora va a saber que si tiene dos colores, tiene pintura, color amarillo y color azul, puede hacer verde. O sea que eso es entender, Biná, lo que se denomina Biná. Alef es aprender, Biná es entender, con la parte asociativa del cerebro, que uno así desarrolla ideas que le permiten ampliar y deducir cosas que son novedosas y que son verdaderas, que son realmente concretas. Eso es importante, no solo retener lo estudiado, sino también deducir cosas que sean reales, que sean verdaderas a través del flanco asociativo del cerebro. ¿Estáis preparados para ocuparos de la Torá? Vamos a dedicar unos momentos más a estudiar la Torá y después vamos a ocuparnos de la Torá. Primero voy a explicar algo, seguimos estudiando por el momento. Si hay pájaros que intervienen, observad ese pájaro que está haciendo su sonido, muy interesante. Vamos a seguir estudiando y después entraremos en otro nivel, que es ocuparse de la Torá, y vamos a ver todo lo que se consigue con ocuparse de la Torá. Sigamos estudiando por ahora. Hay un texto bíblico que dice así en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo lo que tienes. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como señal sobre tu brazo y estarán en la filacteria entre tus ojos y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portales. Deuteronomio 6:4. Podéis leer lo que está escrito Deuteronomio 6:4 y a continuación este texto está escrito ahí. Este texto bíblico contiene la oración denominada Shema Israel. En hebreo, Oye Israel, que es el principio de este texto que leí, es Shema Israel. Y aquí está escrito que esto es una oración, que hay que recitarla todos los días, como está escrito, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa. ¿De qué hablar de ellas? De estas palabras que hemos leído. Y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. O sea que hay dos momentos claves aquí. Cuando uno está sentado en la casa, cuando ande por el camino, son momentos que no están definidos tiempo exacto. O sea que ahí se refiere a estudiar, compenetrarse con esas palabras, estudio. Pero aquí, cuando te acuestes y cuando te levantes, son dos momentos claves, precisos. Cuando uno se acuesta y cuando uno se levanta, es de día y de noche, hay momentos en que uno se acuesta y cuando se levanta, recitar estas palabras. Es una oración. La oración Oye Israel, que en hebreo es Shema Israel. Es un precepto que está escrito en la Biblia, Deuteronomio 6:4. ¿Para qué sirve compenetrarnos con esto? Para entender un estudio que vamos a ver ahora, que habla de esta oración, y vamos a ver cosas maravillosas. Por eso, vamos a hacer ahora un intervalo, vamos a dejar de estudiar, y vamos a pasar a ocuparnos de la Torá. Y esto aquí requiere concentración, como dijimos, no hay teléfonos, no hay distracciones, nos ocuparemos de la Torá. Vamos a dedicar unos minutos a ocuparnos de la Torá. Ya no va a haber más intervenciones. Si los pájaros cantan, no les voy a prestar atención. No voy a prestar atención a prácticamente nada, a menos que sea algo que por la fuerza tenga que prestarle atención, porque no voy a tener alternativa. Yo puedo hacer mi voluntad, lo que está al alcance de mi voluntad. Quiero abocarme a la Torá ahora en forma dedicada. Observad que ese pájaro me está tentando de que lo cite, porque empezó a cantar con mucha intensidad, con mucho fervor, pero cuando nos estemos ocupando de la Torá no puedo hacer eso, no me puedo distraer más con los pájaros, ni con nada. Hacer lo posible, no somos ángeles, pero por lo menos hacer eso, vale la pena, después vamos a ver qué se gana con eso. Pongámonos un tiempo para abocarnos a la Torá, para poder ocuparnos de la Torá. 5 minutos, quien puede 5 minutos a la mañana, 5 a la noche, 10 minutos, quien puede 10 minutos a la mañana, 10 a la noche, cada uno lo que pueda. Vamos a ver qué es ocuparse de la Torá. ¿Preparados? Recordad esto, dijimos la parte cognitiva, la parte asociativa, hay que utilizar todo eso, no solo estudiar lo que se aprendió, retenerlo, sino también cotejar, pensar, imaginar, reflexionar, todo eso aquí
hay que utilizarlo, desplegar todo lo que uno tiene, todo el arsenal, todo lo que uno tiene. Y también recordad de la oración Shema Israel, que ya sabéis lo que es, lo leí en el texto bíblico. Ahora se va a hablar de eso, vamos a leer un fragmento que es parte de la Torah oral. Vamos a estudiar un fragmento y está basado en texto bíblico, por supuesto, pero hay que entender qué significa esto. O sea que estamos por ocuparnos de la Torah, por comenzar. ¿Ya estáis preparados? Vamos a comenzar a ocuparnos de la Torah. En el comienzo de la Mishnah, que es la Torah oral, está escrito esto. ¿Desde cuándo se recita la oración Shema por las noches? A partir del momento en que los sacerdotes entran para comer sus ofrendas, hasta el final de la primera guardia, según las palabras de Rabí Eliezer. Los sabios dicen hasta la medianoche. Rabán Gamliel dice hasta la salida del alba. Esto es lo que dice la Mishnah. Y ahora, ¿cómo se entiende? Hemos leído palabras que tenemos que entender. ¿Desde cuándo se recita la oración Shema por las noches? A partir del momento en que los sacerdotes entran para comer sus ofrendas. Parece que está todo claro. No está todo claro. Aquí dice, ¿desde cuándo se recita la oración Shema? Por las noches, a partir del momento en que los sacerdotes entran para comer sus ofrendas. ¿Cuándo entran para comer sus ofrendas? No sabemos. ¿Cuándo entran para comer sus ofrendas? A la noche, pero ¿en qué momento? No sabemos. Ahora tenemos que investigar cuándo es ese momento de que entran a comer sus ofrendas. Segundo, dice, hasta el final de la primera guardia. ¿Desde cuándo se recita la oración Shema? Desde que los sacerdotes entran a comer sus ofrendas, hasta el final de la primera guardia. Y si se preguntó, ¿desde cuándo? ¿Por qué responde hasta? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿desde cuándo está abierto el banco? O lo que sería lo mismo, ¿a partir de qué hora está abierto el banco? Y uno, si yo pregunto, ¿a partir de qué hora está abierto el banco? A partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Y si yo pregunto, ¿a partir de qué hora está abierto el banco? Y me responden, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No me están respondiendo lo que yo pregunté, están agregando. Porque eso de que hasta la hora de cierre, no se lo pregunté. Y si fuera que estamos hablando dos personas comunes, me lo puede decir porque quiere, sí. Pero estamos hablando de la Mishnah, que la Mishnah no es así. En la Mishnah cada palabra está medida. Ellos tenían 720 órdenes de tratados, tal como consta en el Tratado de Haggiyá. Y le resumieron a un porcentaje muy pequeño, solamente 6 órdenes dejaron. O sea que todo el contenido que estaba en los 720 órdenes de tratados, lo resumieron en 6 solamente. O sea que cada palabra está medida, cada letra está medida. Tiene que tener un contenido magnífico con cada detalle incluido aquí y todo lo que estaba en los 720 órdenes de tratados que es relevante tiene que estar indicado. Y por eso entran las palabras como Bealotja, que Bealotja significa encender, pero en realidad significa elevar. En la Mishnah está lleno de estas palabras. De que un concepto tiene que manifestar lo que quiere transmitir textualmente y también qué hay detrás, muchas otras enseñanzas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que se escribió la Mishnah, el texto de la Torah oral? Porque la gente estaba muy preocupada ya, porque ya tenían problemas sociales, problemas económicos, los impuestos eran altos y comenzaron a dispersarse, tanto geográficamente como en sus mentes, y no se podían concentrar bien, y por eso tuvieron que escribirlo, si no se transmitió oralmente, todo esto lo estudiaban de memoria. Por eso tuvieron que resumir 720 órdenes de tratados en 6 órdenes solamente. Y tuvieron que medir cada palabra y cada letra, o sea que no puede haber una sola letra aquí incorrecta, porque está todo, lo hicieron muchísimos sabios. El sabio Rabí Uda Nasi fue el que lo compiló, pero con toda su corte rabínica tenía muchísimos sabios que participaron en hacer este compendio. O sea que aquí dice, ¿desde cuándo se lee el Shema? O lo que es lo mismo, ¿a partir de cuándo se lee el Shema? En hebreo es una sola letra, Mem. Dice Mei Matai y tendría que estar escrito Ei Matai. Porque ¿qué es Ei Matai? ¿Cuándo? Si dice cuándo, yo pregunto ¿cuándo está abierto el banco? ¿Cuándo? No pregunte a partir de cuándo. ¿Cuándo?
Me pueden decir, desde las 8 hasta las 12, perfecto. Pero si yo pregunto a partir de cuándo está abierto el banco, me tienen que responder la hora de apertura del banco, 8 de la mañana. Y no me respondieron así, me respondieron de 8 a 12, que no es lo que pregunté. Todos estos son detalles que tenemos que tratar de prestar atención, cada uno a su nivel, lo que pueda. Quiero mencionar que no se paga a la persona, no se da recompensa por la cantidad que estudia, sino por el esfuerzo. Cada uno ve, aquí se me ocurrió esta pregunta. Yo aquí he recopilado varias preguntas que se me ocurrieron porque vi explicaciones de los sabios y las comparto con vosotros. Es analizar, a ver, ¿qué veo aquí incorrecto que tengo que aprender? Leí, sí, entendí, pero ¿qué hay que me llama la atención? Y empiezan a investigar, a ver qué me llama la atención. Si encuentra algo, perfecto. Si no encuentra nada, leer lo que dicen los sabios que comentaron a la Mishnah y ahí algo se les va a ocurrir. Eso es abocarse a la Torah, estudiar la Torah en forma dedicada, ocuparse de la Torah. Vamos a ver, primera cosa que encontramos rara. ¿Desde cuándo se lee el Shema? Le respondieron, desde que los sacerdotes entran para comer sus ofrendas hasta el final de la primera guardia. Hasta el final de la primera guardia no se lo preguntaron. Eso lo agregaron sin que se lo hubieran preguntado. O sea que algo raro hay aquí, que hay que investigar, hay que deducir. Después tenemos muchas otras cosas. Tenemos, por ejemplo, desde el momento en que los sacerdotes entran para comer sus ofrendas. ¿Qué es eso? Los sacerdotes pueden comer cuando quieren. Pueden comer a la mañana, a la tarde, a la noche. No tienen derecho. No son personas, seres humanos. ¿Por qué tienen que esperar a la noche para comer? ¿Desde cuándo se lee el Shema Israel? Desde que los sacerdotes entran a comer sus ofrendas. ¿Por qué? ¿No desayunan? ¿No meriendan? ¿No almuerzan? ¿Solo cena? ¿A la noche? ¿Qué significa esto? ¿Qué indica esta enseñanza? ¿Por qué los sacerdotes tienen que esperar a la noche a comer sus ofrendas? Las ofrendas son los presentes que le traen a las personas. Como está escrito en la Torá, la ofrenda de la masa se le entrega a los sacerdotes, de las frutas y todo. Si ellos trabajan en el templo, la gente le trae las ofrendas y ellos comen eso. ¿Pero por qué van a esperar a la noche? O sea que aquí tenemos algo raro también. ¿Por qué tienen que esperar a la noche a comer? ¿Por qué no pueden comer de día? Eso también. Pero otra cosa que hay aquí rara. Vemos que se dice aquí, ¿desde cuándo se recita el Shema por las noches? Así dijo este texto. Momento. ¿No se recita el Shema de Israel de día? Si dijimos en el texto bíblico que leímos de Deuteronomio 6.4, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, cuando te levantes es de día. ¿Y por qué aquí dice que se empieza con esto? ¿Desde cuándo se lee la oración Shema por las noches? ¿Por qué por las noches? ¿Y el día? No se lee del día. ¿Y por qué no puso primero el día? ¿Qué está primero, el día o la noche? Cuando uno se levanta primero o se acuesta primero. ¿El día cuándo comienza? ¿De día o de noche? Entonces, ¿por qué escribió desde cuándo se recita el Shema por las noches? Tendría que decir desde cuándo se recita el Shema de día. Y después que ponga más adelante y desde cuándo se recita el Shema de la noche. Pero primero que hable del Shema del día. ¿No es correcto eso? Sería lógico. Pero no, dijo, ¿desde cuándo se lee el Shema de la noche? No comenzó con el Shema del día, que sigue el texto bíblico. Y así tenemos muchas otras preguntas que podemos seguir aquí investigando. Y es todo emocionante, porque uno va planteándose cosas, si tiene alguien con quien hablar, compartir. Si uno está solo, investiga. ¿Qué puedo descubrir aquí? Si está con otra persona, pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Qué se te ocurre de esto que está escrito aquí? Y están abocados a este texto solamente, porque no tienen nada que distraerse, como dijimos. Están solamente hablando de este texto, no hablan de otra cosa, de este texto. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno, piensan, debaten y analizan y así. Eso es ocuparse de la Torah. Están ocupando de la Torah. Todo esto que hemos deducido ahora, ¿cómo respondemos? Hay que encontrar respuestas. A veces no hay una respuesta inmediatamente. Una vez me hicieron una pregunta, 17 años me demoré hasta que le respondí. Después de 17 años le escribí la respuesta. Hay cosas que se pueden responder en el momento, hay veces que no se sabe, y hay veces que pasan años hasta que uno sabe. Y bueno, eso es algo extremo, pero hubo también otras épocas que me llevó 6 meses y después de 6 meses sabía exactamente lo que me habían preguntado, que en ese momento no lo sabía, muchas cosas. A veces uno lo sabe en el momento. Pero para eso tiene uno el poder analítico, que uno no solo lee, observa, ¿cómo puede ser? Ah, esto no coincide, pues tiene que esperar a la noche para comer. ¿Qué es eso? No es lógico que un sacerdote tenga que pasar hambre todo el día y comer de noche. Y bueno, todas estas cosas que uno se las, con el poder de la imaginación, del pensamiento,
Uno va analizando, va descubriendo cosas. Y así uno puede entender, ahora dice, bueno, aquí hay cosas que no se entiende, las quiero resolver, ¿cómo hago? Y va a los exégetas, que los exégetas explican, Rashi, como dijimos, un exégeta que explica muy bien, explicó también la Mishnah, explicó el Talmud, él explica. ¿Y qué dijo Rashi acerca de este tema? El exégeta Rashi respondió esto, ¿por qué los sacerdotes tienen que esperar hasta la noche? Dijo esto, ¿desde cuándo se lee el Shema a la noche? Desde el momento en que los sacerdotes entran para comer sus ofrendas. Cita lo que dijo la Mishnah y ahora explicó, los sacerdotes que no estaban puros y se sumergieron en un baño ritual y se puso el sol y guía el momento de comer las ofrendas. Ah, ¿qué es eso? Había sacerdotes que no estaban puros. ¿Por qué? Puede ser que tocaron uno de esos animales, como está escrito en la Torá muchas veces, estos comeréis, estos no comeréis, y si estos lo tocáis tendréis que purificaros después. Cuando se... muchas cosas. Por ejemplo, hablé de animales, os he mencionado acerca de la cigüeña, que la cigüeña dice en la Torá no comer. ¿Por qué? La cigüeña se llama Hasidá, en hebreo Hasidá es buena, es bondadosa. Sí, pero hace bondad con su especie nada más, no con todos. Solo con los de su especie. Entonces, no, solo con su especie no, tiene que ser bondadosa. Bueno, ese es uno de los ejemplos, hay muchos otros. Aquí el exégeta Rashi explicó, no se trata de todos los sacerdotes, sino estos sacerdotes que habían tocado algo que no debe tocar, a través de lo cual pierden su pureza y tenían que esperar a que se ponga el sol, y después que se ponga el sol pueden comer. O sea, que no era que no podían comer nada, podían comer, sí, pero no de las ofrendas, porque para las ofrendas hay que estar puro. Si no está puro, no puede comer las ofrendas. Podía comer de otra comida que él tenía, que compró con dinero que él tenía de algún trabajo que hizo, algo, pero no de las ofrendas. Las ofrendas que le trajeron tienen que comerla con pureza. Y si él tocó algún animal de esos, que ya estaba inerte y por eso hay que esperar hasta que se ponga el sol, después de purificarse con agua y todo eso, en ese caso ese tipo de sacerdotes tienen que esperar hasta la noche para comer sus ofrendas. Y vamos a ver, eso dice el exégeta Rashi. Y uno dice, bueno, sí, está muy bien, pero ¿de dónde sacó Rashi eso? Porque esto también es parte de la analítica. Esto no es algo que uno tiene que leer y, sí, dijo así, sí, es así. No. Tiene que entender de dónde lo sacó, de dónde sale esto. Porque a veces puede haber una confusión, a veces somos seres humanos, no ángeles. Si el Eterno hubiera querido hacernos ángeles, sería diferente. Pero nos hizo seres humanos con todas nuestras tentaciones para que cometamos errores. Y así, por más que son exégetas, que son eminencias, este exégeta Rashi vivió hace 1000 años, o sea que es muy difícil que se equivoque, porque hace 1000 años las mentes estaban mucho más preparadas para aprender los conceptos, no tenían las preocupaciones que tenemos hoy en día, las distracciones que tenemos hoy en día, estaban concentrados, sabían la Torah de memoria, por eso es muy difícil que cometa un error. Pero de todos modos, somos seres humanos. Los nietos de Rashi dijeron a Rashi muchas cosas que no concordaban con su explicación. O sea que uno tiene que analizar, ver de dónde lo sacó y por qué dijo eso y qué significa y todo. Hasta ahora nosotros sabemos, en la Mishnah, ¿qué se dijo? ¿A partir de cuándo se recita el Shema? ¿Qué se respondió? A partir del momento que los sacerdotes entran a comer sus ofrendas. ¿Cuándo es eso? No sabemos aún, otro problema. Ahora tenemos que averiguar cuándo comían sus ofrendas. Rashi respondió, ¿a qué se refiere? A no todos los sacerdotes, aquellos que no estaban puros y que estaban esperando que se ponga el sol y todos los requisitos. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde sale eso? Y ahí hay que investigar. No podemos tomar la explicación sin entender. ¿De dónde salió? Para poder entender, a ver si otro exégeta dice otra cosa. ¿Por qué dice otra cosa? Cada cosa tenemos que entenderla. Eso es el ocuparse de la Torah, entender. Y vamos a ver, yo he buscado la cita bíblica de la cual Rashi sacó esto y podemos entender.
Pero uno lee solamente esto en la exégesis de Rashi, que dice: aquellos sacerdotes que no estaban puros y tenían que esperar a que se ponga el sol, lo que he leído, que lo he traducido del hebreo, yo lo tengo aquí escrito en el hebreo, eso es lo que dice Rashi. ¿De dónde lo sacó? Yo he buscado la cita. En la cita bíblica que he encontrado dice así: todo hombre de la descendencia de Aarón que esté afectado por la llaga denominada tzaraat, es una llaga que venía por ciertas cosas que se habían hecho incorrectas, o por un flujo, no comerá de las cosas santas hasta que se haya purificado. Por ejemplo, una persona que habló mal de otra, difamó, le salía esa llaga. Entonces, todo hombre de la descendencia de Aarón que esté afectado por la llaga tzaraat o por un flujo, no comerá de las cosas santas hasta que se haya purificado. Y el que toque a cualquier persona que se ha inhabilitado por un cuerpo inerte, lo que os había contado de los animales esos o lo que sea, o un hombre que tuvo una efusión seminal, puede ser que le ocurrió esto al sacerdote, tuvo una efusión seminal, tiene que esperar ahora para comer las ofrendas, ¿a qué? O un hombre que tocó cualquier reptil por medio del cual puede tornarse inhabilitado, o a una persona por medio de la cual puede tornarse inhabilitado, tocó una persona a través de la cual tocó a esa persona y se tornó inhabilitado. Hay muchas circunstancias que se mencionan en el texto bíblico. Todo requiere, por supuesto, estudio, pero estoy mencionando lo que dice el texto bíblico ahora en la introducción. Cualquiera que sea su inhabilitación, la persona que lo toque estará inhabilitada hasta el anochecer. Ahora entendemos de dónde sacó Rashi eso. No comerá de las cosas santas a menos que haya sumergido su cuerpo en el agua. Después de que se haya puesto el sol, se purificará. Después podrá comer de las cosas santas, pues es su alimento. Levítico 22:4-7. Aquí tenemos todos los datos, todo lo que dijo Rashi. Tenía que purificarse con agua. Tenía que esperar a que se ponga el sol. Y también que llegue la noche. Todo eso está escrito en el texto bíblico este. Levítico 22:4-7. Rashi lo sabía de memoria. Por eso él escribió solamente que se refiere a aquellos sacerdotes que estén inhabilitados. ¿Por qué? Porque está esperando, que había tocado algo que no es correcto y tiene que esperar a que se ponga el sol, y ya se purificó, pero tenía que esperar a que se ponga el sol. Que se ponga el sol es la noche. O sea que hay requisitos que hay que cumplir, y si no, no puede comer de las cosas santas, que son las ofrendas. De aquí lo sacó Rashi. Y así vamos nosotros descubriendo cada cosa que leemos, ¿de dónde sale? Esto de la Torah oral que dice de la Mishnah, perfecto, ¿de dónde sale? Uno puede decir, la fuente es un sabio que vivió hace 1500 años. Ese sabio es muy importante, ¿por qué? Porque como dije, no tenía la dispersión que tenemos ahora en la actualidad. Y es confiable que sabía toda la Torah de memoria, es confiable. Él había recibido de sus maestros, que sus maestros recibieron de maestros que escucharon directamente de Moisés, el hombre que recibió la Torah. Porque muchas veces encontramos en la Torah misma que Moisés enseñó cosas y hay cosas que no continúan. ¿Y dónde las dijo? ¿Y cómo las dijo? 40 años lideró al pueblo. ¿Y dónde están esas cosas que les enseñó? Bueno, se las dijo oralmente. ¿Y quiénes las recopilaron? No las recopiló nadie, se fueron transmitiendo oralmente. Y uno decía al otro, escuché de Moisés tal cosa, tal enseñanza, y se la transmitía al que sigue, al alumno. El alumno después crecía, se hacía maestro, se lo transmitía al alumno, y así pasaron las generaciones. O sea que sabemos que Moisés enseñó muchas cosas. Esas cosas se transmitieron oralmente. Y hay que escuchar de alguien confiable, que vivió lo más cerca posible de la época de Moisés. Por eso, si son sabios que vivieron hace 1500 años, son mucho más confiables para transmitir la idea de lo que Moisés enseñó que una persona que vive en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos lejos. ¿De dónde sabemos lo que dijo Moisés? Porque está escrito en los libros, y en ese libro hay un error de tipografía, alguien que escribió el libro se equivocó, puede ser que estaba escuchando otra cosa, estaba escuchando música, no sé qué estaba haciendo, y escribiendo también lo que le dictaban y se equivocó, y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Por eso hay textos que datan de 1500 años, de 1800 años, son mucho más confiables. Y ahí dice, una ley recibida por Moisés, de la época de Moisés, Moisés la transmitió, ah, perfecto, si es un sabio de tal antigüedad, más seguro que eso es correcto. Entonces analizar, ¿de dónde salen estas enseñanzas? Esto que estamos leyendo ahora, ¿de dónde sale? ¿Quién la transmitió? ¿En qué versículo se basa? Muchas veces tenemos que buscar los versículos, como hemos buscado ahora. Todo eso es
ocuparse de la Torá, introducirse en el texto que se está estudiando y comenzar a investigar lo que se puede entender, se entiende. Lo que no se puede entender, no se entiende, se entenderá otro día, si no es ahora, se entenderá la semana próxima y puede pasar un año, no importa, uno se esforzó. Si uno se compenetra con la Torá de ese modo, esforzándose en entender lo que uno puede, tiene otra persona con la cual debate. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se entiende esto? Mira, yo tengo esta pregunta, se me despertó esta pregunta. ¿Qué piensas tú? Y miran qué dicen los comentaristas. Hay un comentarista que dice eso. Ah, qué bien, responde lo que nosotros hemos dicho. Por eso investigar todo lo que se pueda. Y cotejar, y evaluar, y utilizar la razón y la imaginación. Y todo eso nos lleva a lo que enseñaron los sabios, que si uno se compenetra de esa manera con la Torá y hace obras de bondad, con eso tiene la solución para todos los problemas. Eso es ocuparse de la Torá, como hemos visto, y así conectar con el Eterno de tal manera que se genera una energía capaz de liberarnos de todos los flagelos. Así enseñaron los sabios en el Tratado de Sanedrín. Os he mencionado muchas veces acerca de esto, pero para eso hay que tener las dos condiciones. Actos de bondad, que incluye ser bondadoso, consideración y empatía, lo he explicado en otros vídeos, no lo voy a volver a explicar ahora, y ocuparse de la Torá. No es suficiente estudiar. Habéis visto que no le he prestado atención a ningún pájaro ni nada, nos hemos dedicado aquí a ocuparnos de la Torá, hacer eso, esforzarse, nadie pide más de lo que uno pueda, leer el texto a ver qué pregunta a uno se le ocurre, no solamente leerlo y lo tengo en la memoria, no, cotejar qué puedo entender de aquí, qué pregunta tengo que no me parece correcto, que puedo investigar, todo eso es ocuparse de la Torá. Eso es lo que nos lleva a generar la energía para conectar con el Eterno y recibir la bondad de Él, la energía que permite liberarse de todos los flagelos. Que, ¿quién no está padeciendo en la época? Estamos todos padeciendo. Pues nos falta perfeccionar este tema. Mejorar en los actos de bondad y mejorar en ocuparnos de la Torá. No solo estudiar, ocuparnos, como hemos mencionado ahora, ¿qué es ocuparse de la Torá? Ocuparnos de la Torá hasta tratar de compenetrarnos lo más que podamos. A nadie le pida que uno sea una eminencia ni nada, lo que está al alcance de uno, el esfuerzo que uno puede hacer. Recuerdo lo que dije, está en el Tratado de Pirkei Avot. A la persona no se le paga, no se le da la recompensa por la cantidad que estudia, sino por el esfuerzo que pone. Ese es todo. Solamente el esfuerzo que pone. Hay una persona que se estudió 5 páginas y otro se estudió 2 líneas, pero ese que se estudió las 2 líneas puso el esfuerzo y se estudió y trató de hacer lo mejor posible, concentró lo mejor que podía, ese recibe más recompensa que el que estudió 5 páginas. ¿Por qué? Porque este se esforzó, el otro no. El otro tiene una memoria impresionante, tiene inteligencia y tiene todo. Lo importante es el esfuerzo, tenga inteligencia más, menos, no importa qué, lo importante es el esfuerzo que uno hace. Ocuparse de la Torá y actos de bondad nos puede cambiar la vida. Hasta aquí este vídeo, deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.